Del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el día de hoy, en esta jornada del 17 de marzo de nuestro encuentro minero estudiantil, tenemos el título de la ponencia, Una mirada a las operaciones de Cerro Verde. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Tomás González, quien actualmente es gerente general de Mina en Sociedad Minera Cerro Verde, quien nos va a brindar esta conferencia de una mirada a las operaciones de Cerro Verde. Como es tradicional también en este espacio, para ustedes nos acompañará la líder estudiantil Paola Tarazona, quien actual es vocal nacional en Amautas Mineros y quien dará algunos comentarios al final de la exposición para continuar con la ronda de preguntas que ustedes tengan. Así que, sin más que decir, voy a darle paso al ingeniero Tomás González para que pueda dar inicio a su presentación. Adelante, ingeniero Tomás. Ok, Omar, muchas gracias. A ver, primero quiero agradecer al Instituto Ingeniero de Minas por la cordial invitación. Nos sentimos complacidos de poder asistir y dar la pequeña charla o presentación. Buenas tardes con todos. Espero que cada uno de ustedes y sus familiares estén bien. También, por favor, reciban el cordial saludo de nuestro presidente y de la familia Cerro Verde, y de nuevo espero que cada uno de ustedes estén bien, y si por alguna circunstancia alguno de ustedes por el tema de la contingencia ha perdido a algún familiar, reciban también por favor nuestras plegarias. Voy a empezar compartiendo la presentación y me avisan por favor si es que se ve. Se ve, Tomás. Pero me parece que... ¿cuál de las pantallas se ve? ¿Se ve tus dos pantallas? Creo que hay que cambiarle el modo. A ver, déjeme ver. En Display Settings me parece que es. Ok, ya. Deme un segundo, salgo de acá y hago el cambio. Ya. Le recordamos a las personas que están participando en las diferentes redes, sea por Zoom, sea por Facebook o por YouTube, que cualquier pregunta que ustedes puedan hacer, lo pueden hacer a través de los chats, que el equipo técnico del instituto estará recogiendo sus preguntas para hacerle llegar a nuestro panelista de día de hoy, el ingeniero Tomás. ¿Se ve? Creo que seguimos teniendo problemas. Falta que lo pongas nada más en F5. Ya, ahí creo que se ve bien, ¿verdad? ¿O todavía no? No, todavía no. A ver. Mira, ahí en Display Settings, dale clic. Y ahí para cambiar la forma. Ahora sí está. Perfecto. Uy, estaba. Ahí está. Ok. Bueno, van a disculpar ahí los temas técnicos, pero creo que ya estamos de vuelta. Ahora,
La agenda que voy a desarrollar, la estamos viendo en la pantalla, es básicamente, voy a empezar con una pequeña mirada a las operaciones de Cerro Verde, ubicación, algunos números importantes, relevantes. Cerro Verde tiene una historia de crecimiento muy importante, vamos a hablar un poco de eso. Creo que también es importante hablar del impacto económico. Después vamos a hablar un poco más de la mina. También quiero mencionar un poco del tema de los procesamientos de minerales, cómo obtenemos los productos aquí en Cerro Verde. Y algo muy importante para nosotros es nuestra cultura de alto rendimiento. Hablar un poco del desarrollo sustentable, pero más importante, del ciclo virtuoso del agua. Un par de distinciones que hemos recibido durante el año para poder compartir con ustedes, y eso finalizaría la presentación. En números, Cerro Verde está ubicado obviamente, espero que todos conozcan, está ubicado en Arequipa, una hermosa ciudad, ubicado al sur del Perú, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 35 minutos de la ciudad, bueno, 35 minutos cuando el tráfico no está complicado, porque en general el tráfico ya se nos empieza a complicar y en circunstancias, en ciertos momentos ya parecemos Lima. A 45 minutos de La Joya y 90 minutos del puerto de Matarani. Freeport McMoRan es el principal accionista, también es el operador de la unidad. Sumitomo tiene 21%, Buenaventura, una empresa nacional, tiene un poco más del 19% y un poco más del 5% de las acciones se transan en la bolsa de valores. Así que cualquiera que tenga acceso a la bolsa de valores obviamente puede comprar acciones de Cerro Verde. Algunos números y algunos temas. Cerro Verde obviamente es uno de los mayores productores de cobre en el Perú. Tenemos aproximadamente en la flota 145 camiones. Más adelante voy a describir un poco los dos tipos de flota que tenemos. Tenemos una sola unidad de producción, pero tenemos tres plantas. La primera es la planta de lixiviación, que tiene una chancadora, y a partir de esa planta nosotros producimos los cátodos de cobre. Las otras dos plantas son las dos concentradoras. La primera es la C1 de la C2. En las dos concentradoras nosotros producimos concentrado de cobre y molibdeno. El material que enviamos a los procesos achancado es más o menos 400.000 toneladas por día. En realidad esto ha sufrido algunos cambios, especialmente por el COVID, lo vamos a ver un poquito más adelante. De la misma manera como las toneladas de material minado, vamos a ver que el año 2019 hemos movido más de 1 millón de toneladas por día. El año 2020 ha sido un poco menos por el tema de la coyuntura. Y tenemos aproximadamente 4.700 empleados directos. Algo de nuestra historia, en 1916, hace muchísimo tiempo se conocía Cerro Verde. El año 1970, Minero Perú adquirió Cerro Verde y 2 años después empezó la construcción de la planta de electrodeposición. Es importante mencionar que ha sido la primera planta en el Perú y la segunda en Sudamérica y en general la tercera en el mundo. El equipo o la gente que ha trabajado en ese instante ha sido gente de muchísima calidad, han hecho muchísimas pruebas, la lixiviación de sulfuros no necesariamente en ese periodo de tiempo era un método que se conocía. Aquí se han hecho muchísimas pruebas y seguramente si nosotros éramos patentado alguno de ellos, nosotros seríamos los que tuviéramos la patente. Lamentablemente no lo hemos hecho, la patente se fue a otro país. El año 1976, Minero Perú inicia la explotación de los óxidos y posteriormente de los sulfuros secundarios. Ya muchísimos años después, el año 2004, empezamos a trabajar en el estudio de impacto ambiental y de la expansión de los sulfuros primarios. Inicialmente en la planta de electrodeposición generalmente solo lixivamos óxidos y sulfuros secundarios.
El año 2016 se entrega la planta, la represa Pillones, muy importante este hito que es parte de nuestro ciclo, de nuestro ciclo que tiene que ver con el agua. Y el año 2006 ya entra en operación la primera planta, la C1, empezó con 112 mil toneladas por día. Ahora, nosotros teníamos antes de esta planta, la planta de lixiviación, que más o menos procesaba 40 mil toneladas por día. Esta planta empezó con 112 mil y después llegó a 120 mil toneladas por día. O sea, en general, desde ese punto de vista, la Cerro Verde creció 3 veces respecto a lo que teníamos anteriormente. Y el año 2012 se aprueba el estudio de impacto ambiental de la segunda expansión. Otro hito muy importante, el año 2015, con la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlosada. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ese tema. Y el 2015 se inicia la operación de la segunda concentradora. Concentradora que inició con una capacidad nominal de 240 mil toneladas por día. Y si sumamos las dos concentradoras, ya teníamos 360 mil toneladas por día. No solo eso, sino el equipo, a través de la mejora continua, y pudo hacer que la concentradora 2 de 240 mil toneladas por día pase a 288 mil toneladas por día. Bueno, el año 20 he puesto algunos puntos ahí porque obviamente todos sabemos que hemos tenido la pandemia. Exactamente hace 1 año y 2 días creo que salió el presidente y nos dijo que teníamos que entrar en cuarentena. Algunos números de lo que Cerro Verde ha invertido. Estos números son a partir del 2005 hasta el 2019. El 2005 nosotros invertimos 314 millones de dólares. El 2006 acumulado de los 2 años habíamos invertido 886 millones de dólares. La primera planta concentradora, la C1, nos costó aproximadamente 886 millones de dólares. Si nosotros vamos a través del tiempo, hemos ido invirtiendo para dar el gran salto en el año 2014-2015, donde de manera acumulada habíamos ya invertido 6 mil millones de dólares aproximadamente. En esta fecha es importante porque ahí hemos construido la segunda planta concentradora y el año 2019 habíamos invertido 7.260 millones. Nuestra operación, ¿qué significa Cerro Verde a nivel nacional? Y acá un valor importante, el año 2019... las inversiones en operación e inversiones que hizo Cerro Verde el año 2019 ha significado el 2% del Producto Bruto Nacional, del PBI nacional del año 2019. Y lo que nosotros hemos invertido en Arequipa ha sido alrededor de 2.500 millones, el cual ha significado aproximadamente el 25.8% del PBI de Arequipa. Algunos números de aportes fiscales. El año 2019 nosotros hemos pagado 189 millones en impuestos totales. 189 millones en impuestos totales. Si vemos el año 2017, hemos pagado 402 millones y el año 2011 hemos pagado 511 millones. Un dato muy importante, el acumulado de aportes fiscales desde el año 2005 al 2019 ha sido de 4.203 millones de dólares. Y el impuesto de renta que nosotros hemos pagado es el 25% del impuesto de la renta que Arequipa ha recaudado. Un poco del el canon minero, todos nosotros sabemos que el canon minero es el 50% del impuesto a la renta y eso se distribuye a las regiones y obviamente a las regiones y a los municipios colindantes, ¿verdad? Durante el 2019 hemos se ha distribuido 64 millones por canon minero. El año más importante ha sido el año 2011, 248 millones por el canon minero, donde hemos tenido el ciclo del cobre alcista en esta parte. Y desde el año 2005 al 2019 se ha aportado 1.696 millones en canon
adicionalmente al canon, obviamente nosotros, las compañías mineras pagan regalías y hemos pagado 167 millones de dólares. Vamos a ver un poquito las operaciones. Nuestras reservas, creo que aquí lo importante es mencionar que todavía Cerro Verde tiene para rato, como decimos. Tenemos 25 años hasta el año 2045, esta es la cantidad de nuestras reservas. Yo lo que quiero mencionar es esto de aquí, la ley de cabeza 0.35 y la ley de molibdeno 0.014. Tenemos una relación de desbroce que más o menos está cerca a 1. A ver, para tener quizás una mirada, una mirada más importante de la ley de cabeza que nosotros tenemos, les puedo contar una anécdota bastante sencilla. Hace aproximadamente 2 años o casi 3 años fui invitado a un workshop que hacía una compañía importante de las grandes que hay en el Perú, para tratar de seguir mejorando en su proceso de mejora continua. Una de las cosas que los tenía preocupados era que su ley estaba disminuyendo. El año anterior había sido de 1.2% y ese año iba a ser alrededor de 1%. 1.2, 1% comparado a 0.35 es casi 3 veces. Y lo menciono esto porque para nosotros es muy importante, para ser sostenible en el tiempo, ser una operación que tenga mucha eficiencia, y eso un poquito también lo vamos a conversar más adelante. Algunos números. El año 2019 hemos minado 925 mil toneladas por día y hemos movido 1 millón de toneladas por día. Ahora, para dimensionar esto, siempre hago una pequeña comparación. No sé si todos ustedes han visto un tico, yo creo que sí. Un tico pesa aproximadamente menos de 1 tonelada, pero asumamos que pesa 1 tonelada. Nosotros al día movemos 1 millón de ticos. Ahora, el tico, obviamente la densidad, todo eso es diferente, la densidad del material es completamente diferente, pero estamos hablando no de volumen, sino de tonelajes, y efectivamente eso es lo que nosotros movemos. El año 2020 hemos minado 768 mil toneladas y hemos movido 842 mil toneladas. Ahora, ¿por qué la disminución del año 19 al 20? Es por la contingencia que nosotros hemos tenido. Nuestras operaciones han tenido que adecuarse a los nuevos estándares de convivencia en relación al COVID, al distanciamiento social, al uso de las máscaras, a todo ello. Y eso ha hecho que nosotros, nuestra producción disminuya un poco, porque lo que nosotros cautelamos obviamente es la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Algunos números. Mencionaba el tema de los camiones. Nosotros tenemos camiones 793 de 240 toneladas, camiones 930 de 300 toneladas. Este es el equipo de carguío que nosotros tenemos. Las palas son de las palas más grandes que hay en el mercado. Sabemos que PIH está sacando una pala un poquito más grande, pero en realidad estas palas son muy importantes para el proceso de carguío. Tenemos algunos otros equipos, quizás resaltar el tema de las perforadoras, y resaltar el tema de los cisternas, que es importante para el control de la polución o del polvo. Hablemos un poquito de nuestro área de procesos y la obtención del cobre. Para esto he puesto esta gráfica, que es en realidad bastante sencilla. En general, en la industria a nivel mundial hay dos procesos importantes para obtención de cobre. El primero es la hidrometalurgia. Ahora, y el segundo es la concentración. Entonces, hay solo, en general, digo, cierto tipo de minerales que van y pueden ser tratados en el proceso hidrometalúrgico, que básicamente son los óxidos y los sulfuros. Ahora, hay lixiviación de bacterias que lixivian también sulfuro primario, sí es cierto, pero estoy hablando de en general. Y nosotros eso es lo que tenemos aquí, y dentro de eso, el mineral de mejor ley, de óxidos y sulfuros secundarios, se va al proceso de chancado, después viene aglomeración y los ponemos en los pads de lixiviación. Al mineral que tiene un poquito menos ley, le llamábamos run of mine, eso no va a un proceso de chancado, sino eso directamente lo ponemos en los pads de lixiviación.
Y el proceso de concentración que tanto la C1 como la C2 son las dos plantas que tenemos con ese fin. Veamos un poquito de nuestra, principalmente nuestro pad de lixiviación. Este es uno de los pads de lixiviación que tenemos, el actual donde estamos trabajando. El mineral viene por los grasshopper. Inicialmente viene una faja, viene el mineral por acá y el spreader está depositando el material en capas. Todas estas son capas que han puesto. Si eso se lixivia, hay todo un proceso detrás, obviamente, la solución que va a las pozas de colección en esta parte, después es bombeada a la planta de electrodeposición. Antes de eso hay todo un tema importante que trabaja nuestros equipos de metalurgistas. Esta es una vista de la planta de SX. Nosotros producimos, como lo mencioné, cátodos de cobre. Cátodos de cobre que en realidad son de 99.99% de calidad. Solo algunos números. El año 2020 hemos producido 37.415 toneladas de cátodos de cobre. La concentradora, como ya lo mencioné, tenemos dos concentradoras, la C1 que se construyó, que empezó a operar el año 2006, y la concentradora C2. Tenemos una capacidad de más o menos 409.000 toneladas de producción. Una vista de la concentradora, esta es la concentradora C2, en realidad es imponente. Si uno lo ve o quiere caminar, en realidad es súper imponente. Obviamente es una concentradora más o menos grande, o bastante grande, diría yo. El material va a la chancadora primaria, como dije, va a la concentradora, se saca el mineral, sacamos el concentrado por ahí, y el material que sale, que no se convierte en mineral, es el relave. El relave lo depositamos, en este caso, en dos relaveras que nosotros tenemos, enlosada para C1 y linga para C2. La foto que ustedes están viendo es de linga. Es una relavera que es de tipo de eje central. Ahí tenemos la producción de concentrados. Hemos producido más o menos 1.600.000 toneladas métricas de concentrado de cobre durante el año 2020. El concentrado, una vez que sale, ese concentrado lo ponemos en contenedores de 15 toneladas aproximadamente. Eso lo llevamos por una vía que es una vía que nosotros hemos construido, que es una vía privada que llega hasta La Joya, y de La Joya hacemos el transbordo, y después ese concentrado se va hasta el puerto de Matarani, desde donde se embarca a diferentes destinos. Aquí quiero entrar un poco en nuestra cultura de alto rendimiento, y quiero partir un poco con nuestra visión y misión. Y una de las cosas importantes que quiero resaltar acá es el concepto de producción segura. Muchos de los que están seguramente en la charla son estudiantes. En algún instante van a tener que ir a trabajar y asumir responsabilidades. Y una de las principales responsabilidades que uno asume es la seguridad personal y la seguridad de su equipo de trabajo. Entonces, no puede haber una producción si nosotros tenemos incidentes permanentemente. Por eso, el término para nosotros, producción segura, significa que debemos producir, pero de manera segura. Y teniendo en cuenta que en una operación minera, y en general en Cerro Verde, nosotros tenemos equipos que tienen muchísima energía. Y por ello tenemos que cautelar permanentemente la seguridad. Y la segunda parte de nuestra visión es que tiene que ver con nuestra mejora continua permanente, que es haciendo de cada día nuestro mejor día. Y obviamente no solo eso aplica para nosotros en el trabajo, sino aplica absolutamente a cada uno de ustedes. Seguramente cuando han estado en la universidad, aquellos que han sobresalido, aquellos que han hecho bien las cosas, han tratado de hacer lo mejor cada día. Es lo mismo con un jugador de fútbol, es lo mismo con un estudiante. Tenemos que hacer cada día nuestro mejor día. Y creo que solo de esa manera vamos a seguir mejorando permanentemente. Tenemos aquí nuestra misión. Trabajamos nuestros pilares. Trabajamos mucho en el tema de la seguridad y el medio ambiente. Y nuestro eslogan es que cada uno de nosotros tiene que regresar a casa seguros absolutamente todos los días. Y una de las grandes ventajas de Cerro Verde es que Arequipa está al costado,
Ahora por la pandemia tenemos unos turnos un poco diferentes, pero en general nosotros regresamos a casa absolutamente todos los días. Vemos a la familia, vemos a nuestros hijos, vemos a las personas que queremos y eso muchas veces es invalorable. Trabajamos nosotros mucho con las personas. Yo personalmente me siento muy orgulloso de nuestro equipo de trabajo. Tratamos de fortalecer los conocimientos, las competencias de nuestro equipo de trabajo y hay mucho trabajo dentro de ello. Y obviamente, como tenemos excelentes personas, excelentes trabajadores, nuestra operación va a ser excelente. De nuevo, yo me siento súper orgulloso de nuestras operaciones, muchas operaciones nos vienen a visitar en nuestras carreteras, nuestras bermas, nuestros áreas de trabajo. Creo que son áreas de trabajo de excelencia y eso no lo hacemos nosotros, lo hace todo el equipo de trabajo, empezando desde las posiciones de, por ejemplo, de un vigía, de un operador de tractor, de un operador de excavadora. Cada uno de ellos es muy importante en la posición donde está. Tenemos operadores de pala excelentes que obviamente hacen que nosotros tengamos una excelencia operacional importante. Y obviamente tenemos que trabajar en los costos, lo mencionaba, nosotros somos una operación con la ley de cabeza, no necesariamente como otras operaciones, lo que significa que nosotros tenemos que trabajar permanentemente en los costos. Ahora, no se trata de trabajar en los costos, sino se trata de trabajar en la productividad. Si uno tiene una buena productividad, sin duda que los costos van a ser los razonables. Y el último bullet tiene que ver con la responsabilidad social. Nosotros como Cerro Verde somos un vecino más de Arequipa, pero creo que somos un vecino importante y dentro de ello queremos ser un buen vecino. Y obviamente mantener nuestra aceptación para operar de manera local. Cada uno de nosotros somos un agente de la compañía, debemos comportarnos de manera adecuada y no solo eso, sino ser parte importante de la comunidad y creo que en general lo somos. Todo esto está apoyado por nuestra cultura de alto rendimiento, que voy a hablar un poco más en esta parte de acá. Tenemos algunos elementos importantes. Ya lo decía nuestra gente, de nuevo, yo me siento súper orgulloso de ello. Después, tenemos una cultura de innovación. La tecnología para nosotros es muy, muy importante. Tenemos parte de nuestra cultura, es el Free Press, que son un conjunto de enunciados que nos dicen cómo de nosotros debemos actuar y qué es lo que nosotros debemos hacer. Estamos siempre en un proceso de agilidad. Trabajamos con Scrums y tenemos equipos que trabajan en esa dirección. Lo voy a hablar un poquito más adelante. El tema de analítica avanzada también tiene que ver con ello. Estamos nosotros trabajando mucho en el tema de la inteligencia artificial, tratar de conectar todos nuestros procesos. Y aquí quiero hablar un poco de nuestra gente. Decía, yo me siento muy orgulloso de nuestra gente. En cada uno de los niveles, cada una de las personas tenemos que hacer lo que corresponde y aún más. Y creo que aquí es teniendo en cuenta que hay estudiantes, puedo mencionar algo que creo que es importante. Nosotros tenemos nuestros operadores, tenemos nuestro equipo de trabajo. En general salimos al mercado a conseguirlo, a buscarlo, tratamos de traer los mejores. Si lo vemos desde el punto de vista de profesionales, en general nosotros salimos muy poco a buscar, por ejemplo, superintendentes, por ejemplo, gerentes, por ejemplo, senior. En general casi no salimos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros y de dónde nos nutrimos? Nosotros nos nutrimos desde la base y esa base empieza con el proceso de becas o proceso de prácticas que nosotros tenemos. Le llamamos becas porque creo que sí, desde hace muchísimo tiempo Sauder Perú y Centromin Perú tenían el proceso de becas y seguramente desde ahí viene el término de becas, pero es un proceso de entre 11 meses a 12 meses, hay un concurso. Conversando y hacía mención que, por ejemplo, para el año 2020
a nuestro proceso de becas, que es absolutamente para todas las carreras en las cuales abrimos las oportunidades, que pueden ser desde ingeniero de minas, ingeniero civil, metalurgista, abogados, contadores, absolutamente para todos. El año 2020 se han presentado aproximadamente casi 10.000 personas, 9.800 y tantas personas, no tengo el valor exacto, pero cerca a 10.000 personas. Ahora, como siempre lo digo, hay dos miradas ahí, ¿no? Una de las miradas es que, caramba, muchas personas quieren trabajar en Cerro Verde o quieren hacer sus prácticas en Cerro Verde, y eso nos llena de orgullo, sin duda que sí. Pero la otra es que probablemente no hay muchas oportunidades en el mercado y hay muchísima gente buscando oportunidades en el mercado. Una vez que tenemos el programa de becas, la gente que se presenta toma su examen de conocimientos. Este año para la mina hemos puesto un examen adicional, que es el adicional al examen de conocimientos transversales, de cultura general, de aptitud verbal, aptitud académica. La segunda parte o el segundo filtro ha sido un examen de conocimientos, y después del examen de conocimientos vienen las entrevistas personales, ¿no? A través de todos los años anteriores, las posiciones que nosotros hemos tenido las hemos ido llenando con las personas que han venido al programa de becas. Obviamente, anteriormente en Cerro Verde, sí hemos traído, y especialmente cuando hemos tenido crecimientos importantes, hemos traído personas ya formadas, pero en general nuestro objetivo es formar a la gente desde las posiciones inferiores. Cada uno de ellos en general tiene una línea de carrera y depende mucho de cada uno, depende mucho de las oportunidades y en general actualmente tenemos gente que nosotros han tenido o han entrado por el programa de becas, están en posiciones importantes. Nuestra cultura de innovación, el primer gráfico aquí, tenemos algunos premios que nosotros hemos ganado. El concurso lo hace la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Por ejemplo, este es el afiche que ha salido el año pasado, el 2020, el premio a la innovación tecnológica. El año 2020 hemos ganado el primer puesto en empresa innovadora, y los años anteriores hemos ganado en idea innovadora, empresa innovadora, y así sucesivamente. Nuestros galardones básicamente dicen que efectivamente hacemos innovación. Por el otro lado, aquí nosotros el año pasado hemos recibido la octava patente. Tenemos todavía ideas que están buscando ser patentadas, pero a la fecha nosotros tenemos 8 patentes. Y cada una de estas ideas e iniciativas es de nuestro equipo de trabajo, de los técnicos, de las personas que trabajan el día a día, que tratan de optimizar el proceso. Obviamente esto no es que sale de la noche a la mañana, sino esto es un proceso, y dentro de eso nosotros tenemos un proceso que se llama Innova. Anualmente hacemos este proceso. Solo como referencia, el año pasado se han presentado 1.515 ideas, muchísimas ideas, y de las cuales se han implementado 231 ideas. Ahora, muchas de estas ideas no se han implementado porque ya era un proceso que existía, o alguna de estas ideas todavía están en proceso de trabajo y seguramente van a ser implementadas a medida que avanza. Lo que queremos decir que nosotros como organización tenemos un proceso de innovación bastante, bastante bien implementado. No quiero hablar mucho de la tecnología, pero sí, nosotros tenemos bastante tecnología y tratamos de estar a la vanguardia. Tenemos centros de control, tenemos obviamente GPS de alta precisión, tenemos sistema de monitoreo de los signos vitales de los equipos, y así sucesivamente. También esto es tecnología que tiene que ver con la estabilidad de los taludes. Hay muchísima tecnología en esta parte. Esto es lo que mencioné un poco, los equipos ágiles. Y nosotros tenemos un equipo ágil, básicamente es un conjunto de personas multidisciplinarios. Diría que es como un equipo de fútbol que tiene que trabajar
en diferentes iniciativas. Y nosotros, estos son los equipos ágiles que nosotros tenemos. Trabajamos con una metodología que se llama el Scrum. Hay un PO, cada uno de los equipos ágiles tiene un PO, que es un Product Owner. El Scrum Master también está ahí y está todo el equipo de trabajo. En realidad, esto hace que una iniciativa, en vez de demorarse 3 semanas, 4 semanas, se demore probablemente 1 semana. Yo los invito a los chicos para que conozcan el tema de los equipos ágiles, se involucren en ese tema. Hay mucha bibliografía para ese tema. Vean que es un Scrum Master y se van a dar cuenta que es una metodología muy interesante. Solo antes de pasar esto, que quería mencionar, aquí estamos trabajando mucho con analítica avanzada e inteligencia artificial. Una de las cosas que hemos salido a buscar al mercado son científico de datos e ingeniero de datos. Y en general casi no hemos encontrado en el mercado esas posiciones. La hemos tenido que trabajar con compañías proveedoras de eso, pero lo que estoy tratando de decir es que en esta nueva realidad, donde todo tiene que ver con la computadora, con las comunicaciones, que ahora obviamente con los smartphones, los ingenieros tienen que saber temas de programación. O sea, tienen que saber Visual Basic, en realidad, incluso desde mi época ya sabíamos algo de Visual Basic. Tiene que saber un poco de, probablemente, Linux, tiene que saber un poco de Python, tiene que saber base de datos, Azure y mucha de esa información que ahora uno en el mercado lo puede conseguir. Y esas son competencias adicionales que uno tiene que tener para enfrentarse al mercado, ¿no? Algo de los aportes. La Asociación Civil Cerro Verde ha invertido alrededor de 133 millones de dólares en diversos temas como agua, infraestructura, salud, cadenas productivas y son aportes voluntarios. También hemos tenido 69 millones en aportes voluntarios en donaciones para desarrollo sostenible, salud, desarrollo, cultura. Y esto es una de las cosas importantes que personalmente a mí me satisfacen, es el círculo virtuoso del agua. Hemos invertido alrededor de 700 millones de dólares en represas, en sistema de tratamiento de agua potable, en líneas de distribución y sistema de captación de agua. Vamos a ver un poquito más de eso. Nosotros hemos cofinanciado las represas de Pillonis, Vamputani y San José de Usuña. En total estas hay 135 millones de metros cúbicos de agua para Arequipa captadas en las alturas, en las represas. Obviamente ya tenemos agua, el agua viene por el cauce, viene por el río, pero para el consumo humano hay que tratar el agua. Nosotros hemos financiado el sistema de tratamiento de agua potable, la Tomilla 2 y las líneas de conducción, y eso ha significado 150 millones de dólares, ha beneficiado aproximadamente a 300.000 personas de la parte norte de la ciudad. Ahora, esta planta es modular. ¿Qué significa? Que si se le pone el módulo siguiente, podríamos fácilmente tener agua potable para 750.000 personas más. Claro, llega el agua se consume en las casas. Cuando uno va al baño, uno jala la cadena y sale el agua. Mucha de esa agua se iba al río Chili, el río principal que pasa por Arequipa. Nosotros, Cerro Verde, ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales, se ha invertido 500 millones de dólares y ahora parte importante o la mayor parte del agua residual que antes iba al río Chili, ahora se va a la planta de tratamiento y obviamente una parte es devuelta al río Chili, una parte nosotros, que es aproximadamente 1 m³/s, lo usamos para nuestros procesos. Pero tenemos un río Chili muchísimo más sano del que teníamos. El COVID, obviamente, es el tema de la coyuntura. En apoyos hemos tenido más de 1 millón de dólares, probablemente uno de los más importantes. Hemos donado una planta de oxígeno. Hemos donado cilindros y muchas cosas, desde EPPs, cosas importantes
para las personas de la primera defensa. También hemos trasladado al personal de salud durante el tema de la pandemia, desde sus hogares hasta los hospitales. Hemos implementado diferentes equipos. También hemos implementado comedores, 13 comedores, que creo que han sido muy importantes o siguen siendo muy importantes. Bueno, el año pasado, a pesar de toda la circunstancia con el COVID, hemos obtenido la designación marca cobre, el Copper Mark. Básicamente es que nos están diciendo que, obviamente a través de todo un proceso, que Cerro Verde produce el cobre de manera responsable. Y somos la primera empresa minera del Perú que ha recibido este reconocimiento. También hay otro proceso que tiene que ver con las empresas más admiradas. En este caso, en Arequipa, por segundo año consecutivo, Cerro Verde, en la categoría de responsabilidad social, nos han nominado dentro de las empresas más admiradas de Arequipa, lo cual básicamente para nosotros este reconocimiento es importante y nos sigue llevando o haciendo a que cada uno de nosotros sigamos trabajando en tratar de ser una empresa que ojalá tenga un impacto siempre positivo en la comunidad. Yo quiero terminar la presentación con una foto del río Chile, y quizás puedo contar una pequeña anécdota en esta parte. Yo a Arequipa llegué a trabajar aproximadamente entre el año 2002-2003. Dentro del área donde trabajábamos estaba probablemente algunos de Arequipa lo conocen, al ingeniero Miguel Gómez, era mi jefe, y una de las cosas que hacíamos es salíamos bastante a caminar, y uno de los lugares que íbamos a caminar era casi saliendo de Arequipa hacia abajo, está Tía Baya, y cruzábamos el río Chile en Tía Baya para subir y subíamos al cerro que está al frente de Tía Baya. Llegábamos hasta la parte superior donde está la cruz, porque nos estábamos preparando para subir al Misti. Es una de las cosas que alguien que viene a Arequipa tiene que hacer. Y estoy hablando más o menos del año 2003, 4, 5, y para mí cruzar el río Chile no era necesariamente agradable por el olor que tenía. Más que por el olor, en realidad eran ciertos sectores, pero la mayoría de las aguas residuales iban al río Chile. Bueno, y no necesariamente era tan confortable cruzar el río Chile. Ahora, después que se ha construido la planta de tratamiento de agua de la Enlosada, el río Chile es otra cosa. Y yo realmente me siento muy orgulloso de que una compañía, en este caso Cerro Verde, haya contribuido de manera significativa en revitalizar el río Chile. Y yo todavía voy de vez en cuando, trato de hacer un poco de ejercicio y caminar, y de verdad que siento mucho orgullo por este trabajo. Yo personalmente, independientemente, ya como una persona, le agradezco a Cerro Verde por haber logrado esto. Y eso es la presentación, así que estoy presto y llano a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias, ingeniero Tomás, por la brillante exposición que nos acaba de dar. A nombre del instituto estamos agradecidos por su participación. Como sabe nuestro público, el ingeniero Tomás González es gerente general de Cerro Verde, quien acaba de culminar su primera presentación. Vamos a pasar ahora al bloque de comentario de la líder estudiantil que hoy día nos acompaña, que es Paola Tarazona. Y posteriormente a ello, tengo el recojo de preguntas que han hecho en las diferentes redes para hacerla a Tomás hasta donde el tiempo nos lo permita. Adelante, Paola. Muchas gracias, Omar, por el pase. Buenas tardes, ingeniero Tomás González. Y en primera instancia, sabemos lo importante que es la minería, ya que es uno de los pilares más importantes de la economía del Perú, ya que también esto contribuye con el PBI nacional. Y también felicitarlos a ustedes como empresa, como Cerro Verde, que se preocupan demasiado en desarrollar sus planes de gestión social
y con ello generar sostenibilidad, ¿no? Al igual que nosotros, los amautas mineros, somos universitarios de distintas universidades del país, posicionándonos como agentes de cambio y difundiendo minería moderna y responsable en escolares de cuarto y quinto de secundaria. Y mi pregunta sería, ¿cómo ha ido evolucionando la seguridad y salud ocupacional en la operación minera? ¿Y cuál es la relación de Cerro Verde con la comunidad y el Estado? Ok, gracias por la pregunta, Paola. Creo que en general la industria minera, si lo vemos en el tiempo, ha tenido un crecimiento muy positivo en el tema de la seguridad y obviamente tampoco nosotros hemos sido exentos de ello. Nosotros tenemos que cumplir y cumplimos todas las regulaciones gubernamentales, pero más allá de eso nosotros tenemos estándares corporativos que en la mayoría de los casos exceden incluso a las regulaciones desde el punto de vista de seguridad, a las regulaciones gubernamentales, y eso hace que nuestra operación sea cada vez más segura. Ahora, muchos siempre dependemos del factor que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Nosotros podemos tener todos los procesos, procedimientos, estándares, todos bien escritos, difundidos. Sin embargo, hay un tema de comportamiento en el cual también trabajamos permanentemente y creo que hemos seguido avanzando de manera positiva en esa dirección. Respecto al relacionamiento con la comunidad, has visto un poco en la presentación. Yo decía, y yo lo visualizo de esa manera, somos un vecino de Arequipa, un vecino más, pero creemos que somos un vecino importante, y como un vecino importante y responsable tenemos que contribuir y ojalá hacer que Arequipa siga creciendo de manera sostenible, de la misma manera que nosotros lo hacemos. Genial. Muchas gracias, Paola y Tomás, por esta primera respuesta. He organizado un poco las preguntas que tenemos. Tenemos casi 20 preguntas, pero creo que hay algunas que las estamos juntando para hacerlo pilares, ¿ya? Lo primero es que habla sobre la producción de Cerro Verde y lo que nos preguntan es qué tipo de tecnologías están usando principalmente y si tienen y qué nos pueden comentar sobre los procesos de automatización en Cerro Verde. Ok, si lo vemos desde el punto de vista de la mina, tenemos muchísima tecnología. Solo voy a hablar de uno para ponerlo como ejemplo. Voy a partir diciendo que Freeport y Cerro Verde no compran camiones mineros nuevos hace más o menos desde el año 2009. ¿Qué cosa nosotros compramos? Compramos camiones, digamos, de segunda. Nosotros lo reconstruimos, pero ¿cuál es lo más importante en esta parte? Todos los camiones que tenemos actualmente que son reconstruidos y podemos reconstruirlo hasta la tercera vida, actualmente estamos corriendo en la segunda vida con muchos de los camiones y con alguno de ellos vamos a ir a la tercera vida, tienen absolutamente todos los signos vitales y más de lo que tiene un camión nuevo. Nosotros manejamos nuestra tecnología, tenemos un centro de despacho donde tenemos técnicos o especialistas que están monitoreando permanentemente los signos vitales de los camiones, qué está sucediendo con los camiones, qué está sucediendo con las palas. Y obviamente hay mucha tecnología dentro de eso, está GPS, analítica avanzada, hay muchísima información ahí. Si lo vemos desde el punto de vista de la planta concentradora, hay mucha automatización, podemos trabajar con sistemas expertos. Nosotros tenemos una tecnología de los molinos HPGR que tienen un consumo menor de energía y al final el costo de operación en general es mucho menor. Pero no nos sentimos contentos con ello. Creemos que la tecnología todavía es muchísimo, muchísimo amplia y el desarrollo de la tecnología es creemos que es ilimitada, así que tenemos que transitar en esa dirección. Genial. Un segundo pilar es el tema de los jóvenes. Creo que lo has tocado bastante, pero tal vez vale la pena, dado las grandes preguntas que hay, muy vinculadas a cuál es el proceso de oportunidades que va a haber para jóvenes talentos en esta coyuntura del COVID, ¿no? O qué planes están teniendo para esos nuevos becarios que lo mencionaste en tu presentación, si podrías ahondar un poco. Sí, claro.
Y puedo escribir de manera rápida, más o menos describí cómo una persona llega finalmente a ser becario con nosotros. Tratamos de seleccionar a digamos, desde el punto de vista de competencias técnicas y competencias blandas a las mejores personas que digamos que encajan dentro de nuestro perfil y cultura de alto rendimiento. Pero después de eso, por ejemplo, un becario tiene 11 meses y si antes de los 11 meses el becario excede las expectativas que nosotros tenemos, seguramente lo vamos a pasar a profesional de entrenamiento a los 6 meses aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que ya asume responsabilidades adicionales. A partir de los 6 meses digamos, pasa a ser profesional en entrenamiento y después de eso pasa a ser ingeniero junior, ingeniero 2, ingeniero supervisor y así sucesivamente. Hay una línea de carrera. Ahora, nosotros tratamos de darle muchas más competencias en la etapa formativa. Y voy a decir, por ejemplo, a un ingeniero de minas que quiere dedicarse a la planificación o al planeamiento, tiene que saber de operaciones. Y obviamente va a tener que ir a operaciones por un lapso de tiempo de un año. A esa persona de operaciones tiene que saber de geotecnia, tiene que ir a geotecnia por el lapso de un año, 2 años. Eso adicionalmente a los diferentes menús o cursos que nosotros, curso de liderazgo que nosotros tenemos durante el año, ¿no? Perfecto, Tomás. Hay una pregunta muy relacionada a largo plazo ahorita de Cerro Verde, que dentro de la pregunta lo formulan de la siguiente manera. ¿Cómo es la planificación de largo plazo de Cerro Verde? Y tal vez vincular a otra pregunta que nos hacen es ¿y cómo va a ser el cierre de mina? Y sobre todo hay una preocupación en una de las preguntas es ¿qué va a ser de esta planta de tratamiento de aguas de la que has mencionado, ¿no? Una vez cierra la mina, ¿qué va a ser de esa planta? No sé si podrías hablarnos un poco del mediano y largo plazo de Cerro Verde y cómo están pensando ese cierre de mina. Ok, obviamente nuestro estudio de impacto ambiental, el Estado en beneficio de garantizar el cierre adecuado de las minas, hay todo un capítulo que nosotros hemos escrito al respecto. Sabemos lo que tenemos que hacer, estamos haciendo algunas pruebas para validar algunos de los temas que hemos puesto, que lo hemos concordado con las autoridades. Así que desde el punto de vista del cierre de mina, creo que esto está cautelado y el Estado en las actuales circunstancias yo creo que lo cautela de manera adecuada. Respecto a la segunda pregunta, me perdí La planta de tratamiento de agua, ¿no es cierto? Que Verde ha trabajado, ¿cómo va a ser cuál es la gestión que va a seguir una vez haya el cierre? Ahí hay un proceso de conversación con las autoridades. En algún momento la planta probablemente debería ser administrada por las autoridades, pero entiendo que eso es un proceso que no lo conozco del todo bien y que se está, entiendo que se está trabajando de esa manera. Perfecto. Tomás, finalmente, ¿algún mensaje final que tú quisieras para englobar la presentación que has tenido hoy y con las preguntas que te ha hecho el público? Esperaríamos tu mensaje final. Sí, a ver, una de las cosas importantes, no importante, sino una de las cosas que se realza de aquellos que se oponen a la minería es probablemente el tema del recurso hídrico. Y efectivamente, el recurso hídrico puede ser escaso, pero en la medida de que no se gestione de manera adecuada. Yo diría que nuestro país probablemente es uno de los países que tiene uno de los recursos hídricos más importantes. El único tema es que está de la cordillera hacia el otro lado. Entonces, lo que nos toca es traer el agua de la cordillera hacia este lado, donde principalmente hay muchísimas tierras todavía en estado árido por este lado. Y creo que un trabajo en armonía entre todas las industrias, la minera, la industria en sí misma, la agricultura trabajando de manera adecuada, se puede consensuar y obviamente todos trabajar de manera conjunta.
El otro tema para los alumnos, yo he hablado un poco de la seguridad, y creo que es importante. Cada uno de ustedes tienen que pensar que, como lo dije, ustedes van a entrar a la industria y lo primero que tienen que hacer, obviamente, cautelar su seguridad personal, pero lo más importante, cautelar la seguridad de cada una de las personas que trabajan con uno. Eso es una responsabilidad importante. Y desde el punto de vista de competencias adicionales que una persona tiene que tener, ojalá al salir, seguramente todos saben que el inglés es muy importante, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, yo he mencionado temas de programación, de escritura de programación, de base de datos, que yo creo que en las actuales circunstancias, con todas las herramientas que existe, una persona que sale de la universidad debería tener todas esas competencias. Ahora, eso probablemente no va a ser, o porque tiene todas esas competencias va a decir, oye, pero ¿por qué me está yendo mal si tengo todas esas competencias? Básicamente es una competencia adicional que en el momento adecuado seguramente va a ser de suma importancia para su desarrollo profesional. Muchas gracias, Tomás. A nombre del directorio del instituto, estamos muy agradecidos contigo y las felicitaciones también por la excelente gestión de Cerro Verde, una empresa minera de clase mundial, y qué bueno que esté siendo liderado por peruanos como tú y por todo el equipo de Cerro Verde, lo cual llena de orgullo a Arequipa, al Perú y seguramente también al mundo. Así que a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, no nos queda otra cosa que agradecerle a nombre del instituto también por acompañarnos. Los invitamos también a que puedan participar de nuestro tradicional jueves minero, que en esta ocasión vamos a tener el tema de consulta previa en minería, este 18 de marzo a las 7 de la noche. Sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Gracias. Todos los peruanos tenemos que esforzarnos, actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país. Los mineros trabajamos en aislamiento natural, con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus. El sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y, especialmente, en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados. En la minería formal, la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional, y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina. Examen médico completo. Evaluación médica minuciosa. Durante la estadía en campamento. Uso de mascarilla y equipo de protección. Estrictas normas preventivas. Distancia física. Campaña sobre bioseguridad. Control de temperatura. Organización en cuadrillas. Sistema de cuarentena. Lavado continuo de manos. Durante el transporte de personal. Distancia física. Medidas de higiene y prevención. Nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad. Todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades. Con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo, así como a quienes más quieres en el mundo.